Recientemente me he estado preguntando, ¿quiénes serán los descendientes de Adolf Hitler y en qué condiciones se encuentran viviendo? Indagando acerca de este tema, encontré que algunos solo cambiaron una letra de su apellido, otros se quitaron el apellido por completo, varios han hecho pactos de sangre para no tener descendencia y otros ignoran que llevan en el torrente sanguíneo los genes del ex líder nazi. De todas estas historias me sorprendió la historia de uno de sus descendientes, William Patrick Hitler. La historia, como de la mayoría, la familia de Adolf Hitler es un poco enredada, así que intentaré hacerla lo más claro posible y la acompañaré con varias imágenes de lo que fue su historia. La historia. Como todos sabemos, Adolf Hitler fue hijo de un aduanero llamado Alois Hitler, a quien solo le sobrevivieron dos de los seis hijos que procreó con su primer matrimonio, Adolf y Paula. Fuera del matrimonio, Alois mantuvo una relación con Franziska Mettelsberger, con quien procreó un tercer hijo llamado Alois Jr. Tras enviudar de la madre de Adolf, Alois Hitler se casó con Franziska y Alois Jr. pasó a ser oficialmente medio hermano de Adolf y Paula. Alois Jr. se fugó a Inglaterra en 1910 con su novia Bridget Dowling y fue en Liverpool donde nació su hijo William Patrick Hitler. Tras fracasar en un par de negocios con un restaurante y un hotel, Alois Hitler Jr. decidió regresar a su país en busca de fortuna en 1914, aunque su esposa se negó a acompañarle y optó por mudarse a Londres con su hijo. William Patrick vivió con su madre hasta los 18 años, edad a la que siguió los pasos de su padre para reunirse con él en Alemania. Poco tiempo después, Adolf Hitler se convertiría en canciller, circunstancia que provocó que el joven gozase de una posición social privilegiada. Pero William era ambicioso y quería más. Deseaba formar parte de la más selecta élite nazi. Por este motivo, según algunas fuentes, chantajeó a Adolf, amenazándole con desvelar públicamente de que era nieto de un comerciante judío llamado Leopold Frankenberger. El canciller le habría exigido renunciar a su nacionalidad británica para ceder a sus presiones. Otras versiones sostienen que tanto Adolf como Alois dieron la espalda a William, evitando que prosperase en Alemania. En cualquier caso, el inminente estallido de la guerra hizo que el muchacho volviese a Inglaterra, y desde allí escribió un artículo para la revista Look, titulado ¿Por qué odio a mi tío? En 1939 tomó un barco hacia Estados Unidos con intención de comenzar una nueva vida, y fue en 1942 cuando solicitó ingresar a la Armada. Inicialmente fue rechazado, pero en 1944 logró por fin su objetivo, tras someterse a una investigación del FBI. Con un permiso especial del presidente norteamericano Franklin Roosevelt, William Patrick Hitler se enroló en el ejército aliado para ir a combatir a su tío. En su momento, este suceso representó una auténtica bomba propagandística para el bando aliado. Al final no llegó a entrar en combate, y tras la guerra cambió su nombre por el de William Stuart Houston. Eso sí, parece que nunca olvidó totalmente su pasado. Se casó con una alemana llamada Phyllis y tuvo cuatro hijos. La familia de Hitler. Tras la guerra, William Patrick se casó, cambió su apellido por Stuart Houston y se fue a vivir a Patchogue, en Long Island, donde procreó cuatro hijos, Louis, Brian, Alexander y Howard, y vivió tranquilo hasta su muerte en 1987. Árbol familiar de Adolf Hitler. Tumba de William Patrick, donde se aprecia el cambio de apellido por Stuart Houston, ubicada en Nueva York. Imagen de los cuatro hijos de William Patrick. El diario El Mundo de España publicó un reporte acerca de los cuatro bisnietos del padre de Hitler, que aún se esconden en Long Island, bajo el mismo apellido adoptado por su padre William Patrick, Stuart Houston. Louis y Brian comparten una casita de madera en East Patchogue, donde trabajan como jardineros, mientras que Alexander es un psicólogo retirado que ayudó a veteranos de la guerra de Vietnam y vive en East Norport, a pocos kilómetros. Howard, el cuarto hermano, era agente de la policía de Nueva York y murió en 1989 estando de servicio. No se conocen más fotos de ellos que las que se hicieron en los años 70 para los anuarios de sus institutos.
No se relacionan con nadie y ni siquiera los vecinos los conocen. No responden si alguien llama a la puerta y evita cualquier confrontación con su pasado. Se han puesto de acuerdo en no tener hijos y así extinguir la saga de los Hitler y dejar de vivir con miedo, pero han prometido publicar un libro antes de morir, relata Jean-Paul Mulders, de 41 años. Este reportero del periódico belga Het Laatste Nieuws y de la revista NAC ha conseguido robar a los Stuart Houston una muestra de ADN. Lo hizo con la ayuda de Mark Vermeeren, historiador y genealogista amateur obsesionado con Hitler, quien amontona en su estudio más de 500 biografías del líder alemán y 20.000 documentos, entre ellos su acta de nacimiento. Los dos cazahitler tuvieron que esperar 7 días y 7 noches bajo una tormenta de nieve y la mirada amenazante de los vecinos, hartos de ver a los curiosos merodeando por el barrio, para que el hermano mayor de 60 años abandonara por fin su escondite hambriento. Alexander Stuart Houston condujo hasta un restaurante drive-in, de esos donde se come sin salir del coche, y pidió unas alitas de pollo que ingirió al volante. Se limpió con una servilleta de papel y la arrojó a la carretera. Y allí estábamos nosotros, con unos guantes de látex, unas pinzas y una bolsa de plástico, recogiendo la servilleta asquerosa con sus labios marcados en grasa de pollo. Ahora, el código genético de Hitler y todas las muestras de ADN de sus familiares vivos están en una cámara acorazada de un banco. Así que Hitler, de alguna u otra forma, ha regresado a un búnker. En la Baja Austria, en cambio, los Hitler no se han complicado tanto y han intentado borrar su pasado maquillándolo solo un par de letras de su nombre, hasta llamarse Hutler y quedar décadas camuflados entre los centenares de Hitler, Hitler, Hutler o Hitler que llenan los directorios telefónicos. Pero Vermeeren lleva años peregrinando a la granja de la familia del Führer en Espital y Bettischlag y se sabe de memoria todos los archivos parroquiales sin que se le escape ningún acta de nacimiento o certificado de defunción. Incluso tiene un documento de 1457 que ya sitúa en la zona a los entonces Hitler. Todos los Hutler que viven en la región del Bafitel son descendientes lejanos de Hitler, aunque muchos ni siquiera lo saben. Los hombres comparten su mismo cromosoma, no importa que hayan pasado 100 años o 1000 años, nunca se pierde, advierte. La clave de su investigación es seguir el rastro genético de dicho cromosoma, el único que los varones heredan por vía paterna. Así se puede saber con precisión si dos hombres pertenecen a un mismo linaje. Espero este video haya sido de tu agrado. No olvides darle pulgares arriba y comentar. Si es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas. Te mando un fuerte abrazo. Saludos.